Bueno, ahí empieza. Ahí está grabando. Ahí empezamos. Un poco. Entiendo que ya tuvieron clase de teoría el martes pasado, así que comentarles muy brevemente cómo está organizada la materia, ¿no? En este contexto tan particular que estamos viviendo. Supongo yo que ustedes ya habrán cursado algunas materias en el primer semestre, pueden estar familiarizados y familiarizadas con la cuestión de la cursada virtual. Nuestro esquema es más o menos sencillo y se basa en la premisa de que las clases sean lo menos sincrónicas posible. Es decir, este espacio de la clase en el cual nos encontramos cara a cara no debería ser el espacio principal del cual ustedes aprendan los conocimientos de la materia, sino que tienen que poder disponer de todas las herramientas que ponemos a disposición en el Lau 24, ¿sí? Estas herramientas son la resolución de los trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos van a ir apareciendo secuencialmente, uno por uno, totalmente resueltos en el Lau 24. Normalmente todos los años lo que hacemos es, no tienen las resoluciones, sino que las resoluciones las vamos dando en las clases presenciales. En este caso, como sabemos que muchos compañeros y compañeras tienen problemas con la conectividad, con el uso de las computadoras en la casa, con un montón de cuestiones, lo que vamos a hacer es darles todos los trabajos prácticos resueltos y además vamos a estar colgando, que ya hay algunos, los videos de la resolución de sus trabajos prácticos, porque obviamente uno ver la resolución quizá no le dice nada, sino que lo rico es aprender cómo se llega a esa resolución o cuáles son los pasos para resolver un ejercicio, ¿no? Entonces, básicamente, van a tener a disposición las resoluciones escritas y además videos de distintos profesores de la cátedra resolviendo. Mis videos van a ser del trabajo práctico número 2, la parte de elasticidad, pero bueno, van a tener videos de los 10, 12, 15 profesores de práctica de distintas temáticas que los tienen que ver obligatoriamente, porque en función de esta organización de clases, la idea es que no resolvamos los ejercicios en este espacio, en el espacio de clase sincrónica. Le pedía recién a Rodri que pueda estar grabando la clase, porque además las clases van a estar subidas también al Lau 24. En realidad van a estar subidas a YouTube y en el Lau 24 va a estar colgado el link, ¿no? Porque por el tamaño de los archivos no podemos subir todo ahí, pero en el Lau 24 van a encontrar los links a las clases, los links a los videos y los trabajos prácticos resueltos. Ustedes piensen que la clase presencial de práctica es fundamentalmente ver los videos, ¿sí? Esa es la clase principal de práctica. Y en este espacio lo que vamos a hacer, de alguna manera, es darles una introducción a los trabajos prácticos, a las temáticas de los trabajos prácticos, explicar algún ejercicio que sea necesario porque tiene mayor complejidad o porque no se entiende o porque no pudieron entender la resolución del video o responder consultas, ¿sí? Esa va a ser la principal función de este espacio que es la clase sincrónica. Y como les dije, va a estar grabada y va a estar subida. Además de esas herramientas, van a tener las autoevaluaciones. Que las autoevaluaciones van a ser de carácter obligatorio, es decir, todos y todas tienen que hacer las autoevaluaciones, pero van a ser, ustedes tienen que pensarlo fundamentalmente como una herramienta para poder ir llevando un seguimiento de la materia. Porque puede suceder mucho que ustedes escuchen esta clase, vean los trabajos prácticos, entiendan cómo se resuelve un ejercicio, pero después a la hora de resolver uno mismo no es lo mismo. A la hora de resolver uno mismo se presentan dificultades o dudas que cuando uno vio los videos no se le presentaron, no se le ocurrió que podía llegar a tener esa pregunta. Bueno, entonces la idea de las autoevaluaciones es que ustedes practiquen, ¿sí? Y que puedan justamente autoevaluar qué tanto vienen entendiendo los conocimientos. Ese es un poco el concepto general de cómo está organizada la materia, va a ser eso. Además, me gustaría de alguna manera comentarles de qué se trata microeconomía, ¿no? No sé cuántos y cuántas de ustedes es realmente una lágrima no poder ver a las personas. Entiendo que obviamente
Estar con la cámara prendida es incómodo y difícil por el tema conectividad a su vez. Pero de alguna manera decirles que quisiera preguntarles qué carrera estudian, cada uno cuál van a seguir, si van a seguir contabilidad, administración, economía, etcétera. Quienes puedan y tengan la posibilidad de prender la cámara, les pido que la prendan porque me gusta ver en sus caras si están entendiendo lo que digo o si no, y si estoy aburriendo o si no con lo que estoy diciendo, lo cual es muy frecuente para los docentes y más en una clase virtual. Voy a intentar que la clase no dure las 3 horas que duraría una clase presencial, sino que sea, casi les diría, lo más corta posible, ¿no? Entre 1 hora y media más o menos. Mi idea es que en ese tiempo liquidar la clase. Les decía, microeconomía. Esto piensen que yo, como licenciado en economía, voy a tener. Mis comentarios van a ser muy, muy centrados en una mirada desde la economía de la materia. Microeconomía, de alguna manera, es una materia que les va a servir sobre todo para comprender una lógica de pensamiento detrás de la economía. Hay gran parte de los postulados de la microeconomía que se vencieron, desde mi punto de vista, en 1929, ¿no? Con la Gran Depresión. Está bien, la gente que no puede prender la cámara, no se preocupen, no la prendan, por eso les digo que no es obligación, pero quienes puedan, prefiero poder ver. Desde mi punto de vista, gran parte de los postulados de la microeconomía, que son la competencia perfecta, la tendencia del mercado a equilibrarse, etc., se vencen en 1929. Como muchos y muchas sabrán, en 1929 es la Gran Depresión, momento en el que quiebra la bolsa en Estados Unidos, hay un montón de años de crisis económica, desempleo persistente. Y se observa que las fuerzas del mercado no logran autorregular el conjunto de la economía. Ahí viene el keynesianismo y este planteo de que, de alguna manera, el todo no es igual a la suma de las partes. Bueno, todo lo que es historia del pensamiento económico es muy interesante. Creo que lo van a tener quienes sigan esta carrera en tercer año. No me quiero meter mucho en eso, pero sí decirles que hay gran parte de los postulados de la microeconomía que después van a ser discutidos. Sin embargo, lo seguimos enseñando principalmente porque la microeconomía brinda algunas herramientas que son muy útiles. Y brinda, desde mi punto de vista, sobre todo, herramientas para pensar la lógica económica. ¿Por qué? Porque la microeconomía se va a basar en dos fundamentos muy importantes, que esto lo tienen que tener en cuenta. Cada vez que piensen un problema de microeconomía, tienen que tener en cuenta esto. Uno es el individualismo metodológico. El individualismo metodológico se refiere a que vos podés analizar la sociedad analizando el comportamiento de cada individuo. Y que el comportamiento del general de la sociedad, y en este general de la sociedad, por ejemplo, vamos a estar mirando la demanda de un bien o la oferta de un bien, que es el comportamiento de un conjunto de personas que se comportan a la vez. Este comportamiento social va a ser la suma de los comportamientos individuales, ¿no? Entonces yo decido, bajo determinadas características, venir a trabajar acá al Hospital Posadas, quiere decir que cualquier persona con mis características va a decidir lo mismo y que en su conjunto todos los economistas con mis características van a venir a trabajar acá al Hospital Posadas o van a ofrecerse para trabajar acá en el Hospital Posadas. El Hospital Posadas planteará contratar determinada cantidad de economistas y de ahí saldrá un equilibrio. El segundo gran fundamento de la microeconomía es la racionalidad, ¿sí? Que esto es muy interesante para tomarlo como herramienta. No van a pensar que todas las decisiones de las personas están sustentadas en la racionalidad, porque creo que todos y todas tomamos decisiones en el día a día que no son muy racionales, o que a veces decimos, ¿por qué hice esto? ¿No? La microeconomía supone que las personas son racionales, que está bien como supuesto, porque es una forma de poder predecir
hacia dónde se va a orientar un comportamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es racional? Las personas, todos los individuos, estos individuos en los que va a estar dividida la sociedad en microeconomía, van a intentar maximizar siempre lo que quieren obtener, ya sea satisfacción por consumir un bien, ya sea dinero por producir y vender un bien. ¿Sí? Entonces va a haber una lógica siempre maximizadora. Esa maximización, como estos individuos son perfectamente racionales, no solo son racionales, sino que tienen una racionalidad perfecta, es decir, que calculan todas las decisiones que toman, lo que van a hacer es siempre observar el margen de sus decisiones. El margen quiere decir el límite, ¿no? Cuando yo vengo acá al aula a las 9, a las 10 menos 10 para ver si anda el internet y la computadora, yo estoy en el margen del tiempo que tengo para conectarme para la clase, ¿no? Luego me pasa que por estar en el margen no me anda el internet y me termino conectando 10 minutos después. Bueno, eso de tomar las decisiones en el margen, es decir, al límite, va a estar muy presente en la microeconomía, por eso vamos a hablar de variables marginales. Variables marginales, siempre una variable que se toma en el margen. Si yo hablo de mi ingreso marginal, estoy hablando del último peso que gané. ¿Se entiende? Que gané haciendo tal cosa. Por ejemplo, el último peso que gané al vender más cantidad de bienes o al agarrar más cantidad de trabajos, lo que sea. Entonces, siempre cuando hablemos de una variable marginal, vamos a estar pensando en eso, en el margen, en el último eslabón de esa variable, y los individuos racionales van a tomar todas variables en contextos de pensar en el beneficio marginal. ¿Sí? Es decir, si yo compro un caramelo más, ¿cuánta satisfacción me va a dar ese caramelo más, ese último caramelo? ¿Sí? Eso es lo que va a mirar el individuo racional. Y va a terminar comprando exactamente la cantidad de caramelos que le maximice esa satisfacción. ¿De acuerdo? Entonces, los dos conceptos importantes, individualismo metodológico y racionalidad perfecta. ¿Correcto? Esto les va a servir para, fundamentalmente, cuando pienso en un ejercicio, ustedes van a tener que ponerse en el lugar del consumidor o en el lugar del productor y decir... Intentar pensar, bajo la lógica racional, cómo maximiza el consumidor o el productor su satisfacción por consumir o su beneficio por vender. Siempre va a ser esa la lógica. ¿Sí? Cuando ustedes no entiendan alguno de los ejercicios, probablemente es porque algo de esa lógica se les está escapando. Dicho, esta breve introducción... ahí están preguntando por un grupo de WhatsApp... Y yo pensaba armar un grupo de WhatsApp de la comisión. Y no se lo dije, pero pensaba que Rodri arme un grupo de WhatsApp de la comisión. Y nos agregue a todos a ese grupo. Rodri, no sé bien cómo podrías operativizarlo. Si tenés que pedir a todo el mundo que te pase su número. O si ya hay un grupo de WhatsApp armado, que alguien te pase los contactos de todos. Entiendo que si ustedes ya tienen un grupo, debe ser uno de... estudiantes, donde si me meto yo es como que... Me parece que se puede armar un grupo de WhatsApp y ir compartiendo el link. O sea, cosa que si te llega el link, entras y te agregan. O sea, que te has agregado. Bien, armalo y pasá el link por acá. Así. Perfecto, ahora me voy a encargar de eso. Dale, bien. Gracias. ¿Querés presentarte? Porque yo dije que te llamas Rodri, pero por ahí vos podés ser un poco más específico. Sí, sí, me presento. Yo estuvimos hablando un rato antes que vengas. Mi nombre es Rodrigo Fernández. Soy estudiante de la licenciatura en Economía. Estoy en tercer año. Bueno, cursé la materia hace ya 2 años, cuando estaba en primero. Y nada, este es mi primer año como ayudante. Mi primera experiencia. No es lo habitual que sea virtual, pero bueno, vamos a tratar de meterle todas las ganas que podamos, ¿no? A fines de que, bueno, ustedes allá para el mes de diciembre puedan aprobar la materia, que sea lo ideal. Estamos acá, bueno, para ayudarlos. Y bien, como dijo Fede, darle la importancia a la microeconomía,
que traten de aprender los conceptos porque, bueno, le van a ser útiles en otras materias, como por ejemplo finanzas públicas, tienen finanzas públicas 1 y 2, o bien para lo que sigan economía, que tienen micro 2, o sea, donde ahí profundizan un poco más la parte matemática y todas esas cosas. No tengo mucho más para decir. Bueno, hay que, no tengo nada que decir. Bien. Sintético. Sí. Vale decir que con Rodri estuvimos conversando antes, ambos acordamos en que vieron que la economía, en términos muy generales, se divide en la gente que cree en el libre mercado y la gente que cree en la intervención del Estado. Quienes más o menos presten atención a los debates públicos de economía y a los debates sobre bueno, a casi todos los debates que atraviesan hoy la Argentina, porque hasta en el debate de salud está muy metido la cuestión de si el Estado tiene que estar más presente o menos. Con Rodri un poco, la síntesis a la que llegamos es que la intervención del Estado es muy importante, fundamentalmente en determinados contextos, y a veces puede sumar y a veces puede restar. Es decir, depende, ¿no? Depende de todo, pero nos alejamos un poco de las visiones que proponen que el Estado tiene que intervenir lo menos posible o nunca, y también de las visiones en que el Estado tiene que ocuparse de absolutamente todo. Vale decir que la microeconomía es bastante sugestiva en favor de la visión libertaria, ¿sí? La microeconomía viene de la escuela neoclásica, que es la actualización que se genera después de Marshall de la escuela clásica de la economía. La escuela clásica de la economía son los viejos liberales, Adam Smith y David Ricardo, sus dos mayores exponentes. Y la escuela neoclásica, de alguna manera, retoma algunos de sus fundamentos, principalmente la defensa del libre mercado. Subvierte uno de sus fundamentos muy importantes, que es la teoría de los precios, que ahora me voy a explayar un poco más en eso. Y es de alguna manera, es la escuela neoclásica, gran parte de la escuela neoclásica, lo que se traduce en la microeconomía que explicamos acá. Así que ustedes van a ver que más o menos la conclusión en general de la mayoría de los ejercicios de los prácticos es que la intervención del Estado muy rara vez es positiva. Yo de eso me permito desconfiar bastante, pero bueno, creo que las herramientas que brinda la microeconomía son útiles para analizar la intervención del Estado. Yo creo que la intervención del Estado es importante, en muchos casos suma mucho, en muchos casos la teoría en la práctica no se cumple porque un elemento muy importante de la teoría es la competencia perfecta y en la práctica la competencia perfecta es prácticamente inexistente. No es que no es la regla general, sino que es prácticamente inexistente. Así como también la teoría del monopolio, que la vamos a ver en la cursada, que es que hay una sola empresa que vende para absolutamente todo, también es un caso muy extraño. En general, la realidad es más compleja, en esa complejidad, creo yo, esto es una opinión personal, que la intervención del Estado suele ser importante, pero me parece que la microeconomía es central para poder analizar algunos de los efectos indeseados que puede tener la intervención del Estado, y me parece que un buen profesional debería tener la capacidad de separar lo que suma y lo que no suma de determinada intervención. Está haciendo ahí una. Valentina está haciendo una pregunta. Rodri, te pido por favor que mires el tema del chat. Sí, va a haber un foro de consultas en el AU24. Ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. Además, creo yo que van a aprovechar mejor las consultas, hacerlas en las clases, porque responder face to face siempre es un poquito más rico, se entiende mejor que responder por el foro, pero por el foro también pueden hacer preguntas. Y mi idea es que si logro explotarlo laboralmente a Rodri lo más posible, que en algún momento pueda dar una clase de consulta aparte de las clases de los jueves. Pero bueno, eso vamos a ir viendo más cerca del parcial, que ahora las fechas del parcial y demás se las muestro. Un último comentario sobre
el tema de las escuelas de pensamiento y para qué sirve la microeconomía y demás, ¿no? Esta cuestión más general. La microeconomía se basa en la teoría subjetiva de valor. Eso se supone que lo que vieron algo de eso en Introducción a la Economía. Y supongo que también lo van en la teoría. Hay en los últimos días un cruce muy interesante en YouTube entre Carlos Maslatón y Guillermo Moreno. No sé si los conocen. Guillermo Moreno es un ex funcionario del gobierno nacional durante la época del kirchnerismo, que fue secretario de Comercio, muy cuestionado por un montón de sectores por su gestión, pero desde mi punto de vista un economista muy, muy, muy interesante. Y Carlos Maslatón es el caso completamente contrario, totalmente liberal, antiestado, que interpreto su posición, que él deseaba que a Macri le vaya mal porque no era lo suficientemente liberal para su gusto, lo que me parece un montón. Y ambos discuten, en el cruce de YouTube, discuten sobre la teoría del valor, ¿no? Que es uno de los conceptos principales de microeconomía. Moreno defiende la teoría objetiva del valor, que es la teoría de los clásicos, y Maslatón defiende la teoría subjetiva del valor, que es la teoría de la microeconomía. La teoría objetiva que dice que los precios oscilan alrededor de un valor objetivo que está dado por la cantidad de trabajo acumulado o los costos que generó desarrollar ese bien. La teoría subjetiva dice que los precios no oscilan alrededor de nada, sino que simplemente dependen de factores subjetivos de cuánto valoramos las personas determinados bienes. Bueno, es muy interesante el debate, así que yo se los recomiendo y refuerzo esto, ¿no? Que la microeconomía va a estar muy centrada en lo que es la teoría subjetiva del valor y por eso en el práctico número 3 vamos a ver todo lo que es teoría del consumidor, donde van a ver que gran parte de la teoría del consumidor se asienta en que las personas decidimos cuánto consumir en función de una evaluación matemática de nuestra satisfacción. Es una teoría muy interesante, pero bueno, va a ser recién en el práctico 3. La clase de hoy y la autoevaluación es sobre el práctico número 1, que es el más aburrido de todos, porque es el práctico de repaso matemático. ¿Sí? Así que es francamente un bodrio. Mi idea, como le dije en las clases, no va a ser desarrollar los ejercicios, por lo menos hasta primero no vamos a desarrollar los ejercicios. Para ver los ejercicios van a tener que ver los videos. Entonces, les recomiendo que termine esta clase y vean los videos de los ejercicios del práctico 1. Y una vez que hayan visto los videos, que los hayan entendido, recién ahí hagan la autoevaluación. ¿Sí? Dicho eso, Este paso. profe, una pregunta. Sí. ¿La autoevaluación ya está disponible? La autoevaluación va a estar disponible a partir de mañana. Ok, perfecto, gracias. Durante 3 días, me parece. Así que voy aquí. Compartir pantalla. Necesito que me habilites, Rodri, porque no soy aficionado. Preguntan ahí si la autoevaluación forma parte de la nota. Y forma parte de forma conceptual. ¿Sí? Sobre todo para el redondeo, va a ser muy tenido en cuenta. Ahí está, yo puedo compartir. A ver. Ahí ven. Les aviso que ahora Sí, se no ve veo bien. el chat. Bien. Les aviso que no veo el chat, así que, Rodri, cualquier pregunta, te pido que estés atento a eso y vaya. Me tengo que poner más Profe, chiquito. profe, tengo una consulta. Sí. O sea, muchos nos preguntamos si esta materia tiene promo interna. Sí. Eso lo debería
decidir y comentar en la clase la profesora de teoría. Ah, bueno, Que bien. en general, las materias que tienen promoción interna lo que hacen es incorporar a las evaluaciones lo que se toma en el final, ¿verdad? De manera que uno pueda irle tomando el final, si se quiere, durante el semestre. Nosotros solemos tomar alguna pregunta de teoría. En el final, en general, se toma teoría, por eso lo digo. Pero es una decisión de Barbieri que, sobre todo en este contexto, no sé si efectivamente la va a implementar a la promoción interna. Así que les pido que en la clase del martes de teoría se lo pregunten a ella, porque bueno, hay veces en que la idea era no hacer, pero bueno, al final hemos decidido hacerlo por una cuestión de facilitar. Les digo, en principio no hay promoción interna. En principio no hay, jueguen la ficha de preguntarle a Nelly, porque quizá ella quiere implementarlo y por ahí estaría bueno. Pero en principio no, ¿de acuerdo? Empezamos con esto. Bueno, acá tienen la presentación. Este es mi mail. Si me quieren hacer alguna consulta, por ahí lo pueden hacer. A ver si esto. ¿Se ve bien la letra? Más o menos, ¿no? Por ahí está un poco clara. O capaz que yo la veo mal. No, no, se ve bien. Bien. Bueno. Punto número uno, matricularse en el lado 24. Quiero pensar que todos están matriculados y por eso pudieron acceder al Zoom, porque dejé por ahí las credenciales para entrar. En el lado 24 van a encontrar el espacio de trabajos prácticos. Ahí va a estar gran parte de lo que les decía, que son las herramientas asincrónicas, ¿no? O sea, los trabajos prácticos resueltos y los videos de resolución los van a encontrar en el espacio de trabajos prácticos. Como bien dice ahí, se van a ir apareciendo secuencialmente a medida que avance el cuatrimestre. En el espacio de la comisión 4, lo que van a tener es los links a estas clases, ¿sí? Los links a las clases grabadas. Van a tener el foro de consultas, que ya está armado, así que ahí pueden hacer preguntas. Además, pueden hacer preguntas también por el mail que les dejé previamente. Y además va a estar este grupo de WhatsApp que va a armar Rodri, donde también pueden consultar por ahí. Y además ahí vamos a estar subiendo las notas de los exámenes. Y bueno, cualquier información relevante va a estar en el espacio de la Comisión 4. Dicen por el chat si podés escribir el mail por ahí. Ok. A ver si puedo, porque. No se me abre el chat. Ahí está. Profe. Sí. Una pregunta, porque ahí en exámenes dice que el primer parcial es el 8 del 10 y el 29 del 10, y el segundo también aparece como el 29 del 10. Ah, está bueno. Eso es porque me equivoqué. Está bien. El primer parcial es el 8 de octubre y el 29 de octubre, y el segundo parcial es el 29 de noviembre y el 17 de diciembre. ¿Sí? Como bien dice acá, las autoevaluaciones son obligatorias, las notas conceptuales, no están poniendo. Profe, ¿las autoevaluaciones vamos a tener solamente un intento o más de uno? Van a ser dos intentos de autoevaluación. Ah, perfecto, gracias. Como les dije, el objetivo principal va a haber nota conceptual y además vamos a ver quién las hace y quién no, ¿no? Fundamentalmente. El objetivo principal es que ustedes puedan autoevaluar cómo vienen entendiendo los conceptos y si vienen pudiendo resolver efectivamente los prácticos. Así que yo les recomiendo que la hagan una vez, revisen en qué estuvieron flojos, practiquen. Y después hagan el segundo intento, no que lo hagan uno después del otro, como una especie de intento de acertar aleatoriamente,
sino que lo haga la conciencia, porque fundamentalmente es una herramienta para ustedes. Les digo algo que yo dije en la reunión de cátedra, que no es muy ameno entre los docentes. Desde mi punto de vista, este no es un año para centrarse demasiado en el control de los estudiantes. Yo creo que este es un año para brindar la mayor cantidad de herramientas posibles para el que quiera aprender lo pueda hacer. Que el que quiera pueda aprender. Esa es mi perspectiva de la clase, es esta. Que el que quiera pueda aprender. El que no quiera, quizá puede zafar la materia. Quizá este año la puede zafar. Normalmente, si no aprendes, no la puede zafar. Quizá este año la pueda zafar. Le aviso que el que la zafe la materia, después del resto de la carrera le va a ir mal, porque es una materia importante, porque son conocimientos que le sirven para otras materias, como dijo Rodri, porque es necesaria, porque es un ejercicio importante aprender a aprender en la facultad, para eso está la educación pública. Pero ya les digo que yo me voy a centrar fundamentalmente en que el que quiera y el que se esfuerce por aprender los conocimientos de la materia pueda acceder a su derecho de aprenderlo. El que no, y se va a estar perjudicando a sí mismo. ¿Entienden? Así que la autoevaluación les recomiendo en esa clave que la haga la conciencia. Tienen los dos intentos, así que traten de, si no les sale, hagan consultas, pregunten, vuelvan a ver los videos, manden un mail, comuníquense con Rodri, o vean la manera de poder entender los conceptos. Pero fundamentalmente va a haber mucho trabajo de responsabilidad propia, de que cada estudiante se haga cargo de su proceso también de aprendizaje, por las dificultades de la situación, y realice las distintas tareas de la materia con ciencia. Bueno, esto es básicamente las unidades de la materia, introducción y aspecto metodológico, eso es un poco lo que estuvimos charlando, elementos básicos del funcionamiento de los mercados, va a ser el trabajo práctico número 2, donde vamos a ver la oferta y la demanda en su forma más básica, cómo se encuentran en el mercado y cómo determinan los precios. Esta va a ser una materia donde va a ser muy importante la determinación de precios, ¿sí? La microeconomía se centra en analizar mercados individuales y analizar por qué un bien tiene determinado precio y por qué se vende determinada cantidad de ese bien. Los precios y las cantidades van a ser centrales en toda la materia. Así que este trabajo práctico número 2, que va a ser la clase que viene, va a ser fundamental para eso. Después ya nos vamos a meter un poco más en lo específico. Vamos a ver la teoría del consumidor, donde vamos a aprender de alguna manera de dónde surge la demanda, de qué decisiones individuales, racionales, como decíamos, surge la demanda que después vemos en el mercado, por qué tiene determinada forma, qué puede modificarla, etc. El siguiente punto, que también es parte del trabajo práctico número 3, es la demanda de mercado, que es esto, ¿no? Cómo la suma de todos esos individuos configura una demanda de mercado de un bien. Yo puedo querer con muchas ansias comprarme una computadora, pero después lo que va a determinar el precio de la computadora va a ser la oferta y la demanda de mercado. La demanda de mercado va a ser lo que yo quiera más lo que quieran todo el resto de los individuos. La siguiente unidad es la organización de la producción de la tecnología. Ahí vamos a pasar al trabajo práctico número 4, donde vamos a ver en primera instancia eso, ¿no? Cómo se organiza la producción y cuál es la relación entre la tecnología y la cantidad que se produce. Y la siguiente unidad, la 6, vamos a pasar no solamente la cuestión más técnica de la producción, no solamente la cuestión de la tecnología y la cantidad que se produce, sino cuánto cuesta producir. ¿Por qué? Porque al que produce no solamente le interesa producir la máxima cantidad de bienes, le interesa producir la máxima cantidad al menor costo posible, ¿sí? Entonces ahí va a ser muy importante la cuestión de la contratación de factores productivos y cuánto cuesta contratar un factor productivo. En microeconomía los factores productivos van a ser 2, que esa es otra gran simplificación de la teoría, ¿no? Va a ser el factor trabajo y el factor capital. Si uno mira la realidad, seguramente encuentra un montón de factores productivos distintos, aunque es cierto que si uno va descomponiendo los factores productivos, al final solamente te queda trabajo y capital, ¿no?
Incluso los clásicos decían que al final el capital también fue producido con trabajo, por ende, el único factor productivo es el trabajo. Pero bueno, como les digo, en esta materia vamos a ver capital y trabajo. Lo siguiente va a ser las industrias competitivas. Las industrias competitivas nos vamos a referir a, vamos a volver a ver la oferta y la demanda, a ver el mercado, pero ahora con todo el conocimiento previamente adquirido lo vamos a ver en mucha mayor profundidad, y vamos a ver el caso de la competencia perfecta, que para la teoría es la regla, como les dije, ¿no? Para la teoría es la regla, pero para la práctica, para la realidad, es la excepción, al sumo, la competencia perfecta. Luego vamos a ver las industrias no competitivas, que eso va a ser el trabajo 6 y 7. Ahí vamos a ver el monopolio, fundamentalmente, como el principal ejemplo de una industria no competitiva. No competitiva se refiere a que las empresas no compiten entre sí. Además vamos a ver el caso del oligopolio, que sí es un caso mucho más presente en la realidad, así que es muy interesante de analizarlo, ¿no? Donde vos tenés no una sola empresa que abastece todo el mercado, sino un conjunto pequeño de empresas. Dos empresas, tres empresas, cuatro empresas. Seguramente a todos se les ocurre algunos ejemplos de mercado que funciona así, donde vos tenés dos empresas, ¿no? O tres empresas, o cuatro empresas. Un ejemplo podría ser el mercado del cemento. El mercado del cemento es un ejemplo muy interesante acá en Argentina, donde vos tenés una empresa, ¿no?, que es sumamente importante, que es Loma Negra, que es casi monopólica. Después, por esto les digo que en la práctica es muy extraño encontrar un caso puro, porque después tenés empresas pequeñas, ¿no? Casos, tenés excepciones, pero tenés una gran empresa que maneja gran parte del mercado. Otro caso es el acero, ¿no?, con Aluar. Otro caso es el comercio por internet con Mercado Libre. Otro caso es las gaseosas, donde tenés unas pocas marcas oligopólicas, ¿sí? No una ya, no solamente Coca-Cola, pero unas pocas. Y bueno, para cada bien que se les ocurra, se les van a ocurrir algunas marcas, ¿no?, que lideran el mercado. Así que está muy bien ese ejemplo. La unidad 9 es mercado de factores. El mercado de factores, lo que vamos a ver es qué sucede, sobre todo, en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, igual que en los mercados de bienes, vamos a tener una oferta y una demanda. La oferta van a ser los trabajadores que quieren trabajar, o los economistas que nos presentamos al Hospital Posadas para trabajar, y la demanda de trabajo van a ser las empresas que quieren contratar trabajadores. ¿Sí? Esta demanda de trabajo, a su vez, va a estar conectada con la oferta de bienes, porque el que ofrece bienes, para producir esos bienes, necesita demandar trabajo. ¿Sí? Entonces va a haber un punto, un vaso comunicante entre el mercado de bienes y el mercado de trabajo. Ya les aviso que la unidad 10 y la 11, y casi que no la vamos a ver, sobre todo en la práctica, capaz que en la teoría sí, pero en la práctica muy difícilmente lleguemos por el cronograma de las clases. La unidad 11 se refiere a la economía de la información y los incentivos, que tiene que ver con si dos agentes económicos no cuentan con la misma información, entonces no se comportan de la manera que predice la teoría previamente desarrollada. Y equilibrio general y eficiencia económica, lo que se ve en general es juxtaponer, de alguna manera, todos los mercados que vimos previamente, ¿no? Es juntar cómo se comporta el consumidor, cómo se comporta la empresa, cómo se comportan los factores productivos, y ver eso como se supone que se interrelacionan de manera conjunta. Si llegamos a verlo, va a ser muy interesante, porque van a ver que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Porque es una suma de... Es la conjunción de un montón de supuestos que dijimos que son exagerados. A pesar de que no tiene que ver con la realidad, es como todo, ¿no? Es muy interesante poder aprender la lógica que se utiliza en el análisis de equilibrio general y eficiencia económica, y trasladarlo a algunos elementos de análisis de la realidad de manera parcial. Siempre se puede aprovechar un poco ese conocimiento. Así que bueno, sigo, ¿no? Y entramos directamente al trabajo práctico número 1, que, como les dije,
es matemática, ¿sí? Es repaso matemático, el trabajo práctico número uno, no es microeconomía. Yo acá en esta clase voy a dar algunos ejemplos vinculados a la microeconomía, pero estrictamente cuando ustedes vayan a hacer el trabajo, también lo mismo, van a ver ejemplos económicos, pero el trabajo es graficar funciones, sumar funciones, toda una serie de operaciones matemáticas, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque después todo eso lo van a aplicar al resto de los trabajos prácticos. Si ustedes no saben sumar una función, entonces van a estar al horno cuando tengan que calcular la demanda de mercado, porque la demanda de mercado es la suma de las demandas individuales. Cada demanda individual es una función, entonces necesitan sumar funciones para encontrar la demanda de mercado. Hay un ejercicio, de hecho, que es así, por ende, este trabajo práctico es importante como para, de alguna manera, poner una base sobre lo que vamos a ver después. Eso. Profe, una pregunta. Sí. Esta diapositiva, ¿están en el AU? Lo voy a subir después de la clase. Así que la van a tener ahí. Y te hago otra pregunta antes de que sigas. ¿Los trabajos prácticos se entregan? No, porque los trabajos prácticos ya están resueltos en el AU 24. Ah, buenísimo. Entonces no van a ser para entregar, sí van a tener que hacer las autoevaluaciones. Eso es, durante el transcurso de la materia lo que tienen que hacer es eso. ¿Sí? Hacer las autoevaluaciones, practicar con los trabajos prácticos, leerlo, tratar de entenderlo, etcétera, pero no tienen que entregarlos porque sería una boludez que les pida que entreguen algo que ya lo tienen resuelto en el A24. ¿Sí? Funciones. Dale, gracias. Yo acá les puse lo que para mí es una función. Una función para mí es un agujero de gusano. ¿Sí? ¿Por qué es un agujero de gusano? Porque una función va a ser básicamente una transformación matemática de una variable en otra, ¿no? Entonces ustedes van a tener X que ingresa, acá está de la derecha a la izquierda, lo cual es raro, pero bueno, X ingresa a la función, que es el agujero de gusano, y de ahí va a salir una Y. X va a tener un valor, e Y va a tener otro valor. Es decir, lo que hace la función es transformar un valor en otro. ¿Sí? Fíjense abajo que tienen F de X está dentro de la función, es igual a Y. Es decir, X entra a la función y se transforma en Y. ¿No? Esto es una metáfora. ¿Tienen? Un ejemplo de una función súper sencilla es F de X es igual a X más 2. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo cualquier valor de X lo meto adentro de esta función, lo meto adentro de ese X más 2, y va a salir un valor de Y. ¿De acuerdo? Ese valor de Y va a ser el valor de X sumado a 2. Si X vale menos 6, pasa por el tubo, y Y va a valer menos 4. ¿No? Al lado tienen el machete, F de menos 6 es igual a menos 6 más 2, que es básicamente reemplazar este menos 6 en la fórmula de la función, ¿sí? Donde antes tenía la x, ahora tengo menos 6. Menos 6 más 2 es menos 4. Con menos 2, f de x va a ser igual a 0, con 0 va a ser igual a 2, con 1 va a ser igual a 3, y con 10 va a ser igual a 12, etcétera, porque para cualquier valor de x, yo voy a poder meterlo dentro de la función y sacar un valor de y. Esto yo sé que es súper básico, pero bueno, me parece que estaba bien arrancar por ahí para que vean el concepto general de que es una función y que después ese f de x puede ser cualquier cosa, puede ser muy complejo, como vamos a ver en un segundo. Para graficar una función, lo que tienen que hacer es, no saben lo que me costó hacer esta filmina, estuve media hora poniendo estos 5 puntos, lo que tienen que hacer es marcar, ¿no? Marcar los puntos que nosotros tenemos acá, x menos 6, y menos 4, x menos 2, y igual a 0, etc. Lo van a marcar acá. Fíjense que el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. En el eje horizontal, en el menos 6, va a salir una línea punteada, y en el eje vertical, en el menos 4, va a salir una línea punteada, que se van a encontrar en ese punto amarillo del menos 6, menos 4. ¿No? Eso quiere decir que la función pasa por ese punto. Lo mismo va a ser con los otros 4 puntos que tenemos en la tabla anterior, ¿no? Ustedes ahora cuando tengan la primera lo pueden corroborar, acá lo miramos medio rápido. Y marcando esos 5 puntos,
marqué incluso acá un punto que no está, ¿me parece? Sí. Marqué un punto que no está. No marqué un punto que no está. Este es el 1. Este punto que está entre el 0 y el 2 es el 1. Lo que quería decir de eso es que no necesariamente todos los valores van a estar escritos sobre el eje, ¿no? Fíjense que el eje va de 2 en 2. Eso es solamente una cuestión de cómo escribirlo. Cuando ustedes grafiquen una función, y puede ser que en el examen le pidamos graficar una función si es que lo hacemos sincrónico, está la opción, es más probable que lo hagamos con un multiple choice por el lado 24, ¿no? Pero supónganse que lo hacemos sincrónico con un zoom, el examen, podría ser que nosotros le pidamos graficar una función. Así que es importante que esto lo aprendan bien. Es importante siempre poner en los ejes cuáles son las variables, el eje vertical, la variable es y, el eje horizontal, la variable es x, y después para graficar, como les dije, tabulan, que es hacer esas dos tablitas, marcan distintos puntos, y como en este caso es una función lineal, ¿no? O sea, yo tengo x más un valor, yo sé que la suma de esos puntos va a ser una línea recta, ¿de acuerdo? Esta es la función graficada. Luego vamos a ver que esto tiene una pendiente, una reunión de origen, etc., pero bueno, por ahora, solo mostrarles que esto es una línea recta. Como les dije, las funciones, esta es lo más básico de lo básico de las funciones, ¿no? Una función lineal, con pendiente creciente, facilísimo. Hay funciones más complejas como esta, ¿no? Esta es otra función que es x dividido 2 más el seno de x. Seno de x, a su vez, es una función de x. O sea, esto es una función más otra función, que nada, una función mayor. Fíjense que ahora paso los mismos valores por el agujero de gusano y me dan valores totalmente distintos. Para hacer este cálculo necesariamente se necesita calculadora, porque el seno de x lo tenés que usar, lo tenés que calcular con una calculadora, haciendo trigonometría. Esto solamente como ejemplo, ¿no? Para que vean más o menos cómo funciona. Si yo quisiera esta función tan compleja graficarla, sería más difícil, ¿sí? Porque yo marco los puntos, ¿sí? Ustedes acá tienen los puntos previamente reseñados, ¿no? En el menos 6 está el menos 2,72, en el menos 2 está el menos 1,91, en el 0 es el 0, por eso el punto S está en medio de la cruz, en el 1 el 1,34 y en el 10 el 4,46. ¿Alguien me puede decir cuál es la forma de esta función, más a ver, describiéndola? ¿Cómo se imaginan? Quiero que alguien arriesgue qué forma va a tener esta función. ¿Como una S? Claro, la forma parece una S, ¿verdad? Si uno ve los puntos estos y le dice, bueno, grafique esta función, le voy a poner la forma de una S. Pero fíjense la forma que tiene en realidad. Nada que ver. ¿Sí? ¿Esto por qué sucede? Que aparte esta función me parece interesante porque es más o menos lo que uno supondría que es la función del ciclo económico, ¿no? Tiene un auge, una depresión, un auge, una depresión, y en el largo plazo se supone que es cada vez mayor el PBI. Me pareció interesante mostrarles esto porque decirle, hay funciones que con graficar 4 o 5 puntos no les va a alcanzar, porque van a graficar esto, van a pensar que es una S, que parece una S, y al final nada que ver, ¿sí? Entonces hay funciones que son más complejas. Ustedes pueden agradecer a Dios que casi todas las funciones que vamos a ver en microeconomía son lineales. Después en microeconomía 2 van a haber funciones que no son lineales, prácticamente no van a haber funciones lineales, de hecho. Pero bueno, esa es otra historia, le toca solo a los economistas. Acá vamos a ver casi todas funciones lineales, excepto cuando veamos la parte de producción y costos. Que ahí vamos a ver funciones, funciones cuadráticas. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Usar la aplicación de GeoGebra? Sí. Perfecto. Sí, la aplicación GeoGebra es muy buena. Yo cuando daba las clases presenciales, de hecho, les recomendaba que se la descarguen, así que se los recomiendo a ustedes también, porque en realidad es lo mismo. Para tenerla en el celular, sobre todo, es una aplicación que les permite, con, por ejemplo, poniendo esta función, ¿no? X sobre 2 más el seno de X, les sale este gráfico, y además tiene la ventaja de que podés acomodar el tamaño de la gráfica a tu gusto, poner distintos colores. Bueno. Está bastante buena, sirve. Sí, lo que tienen que hacer es
aprenderse más o menos el lenguaje para tipear estas funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes quieren poner x al cuadrado, tienen que poner x, este sombrerito que no sé cómo se llama, y el 2. Pero bueno, los que quieran bajarse la aplicación, se las recontra recomiendo, GeoGebra, los que quieran y puedan, es muy útil para graficar funciones. Nosotros vamos a ver, como les dije, la principal, y lo principal que van a ver en este práctico además, son las funciones lineales. Así que vamos a profundizar un poco en esto. Las funciones lineales son funciones que tienen una ordenada al origen y una pendiente, ¿sí? Esos dos componentes. La ordenada al origen va a ser este factor que aparece separado de la x o sumando a la x, ¿no? En el caso de x más 2 va a ser el 2. Y la pendiente va a ser otro valor que multiplica a la x, ¿sí? La ordenada al origen me va a dar por dónde cruza la función con el eje vertical, y la pendiente me va a dar la inclinación de esa función. Con saber dónde cruza el eje vertical y saber la inclinación, yo ya puedo saber exactamente la forma que tiene la función. Acá les doy un ejemplo, me estoy quedando sin voz, pero bueno, no vamos a cortar ahora, no queda tanto. Donde y igual a 10 más 2 por x es una función lineal, ¿no? Tal y como x más 2 es una función que tiene, que es muy sencilla, ¿no? Porque es una línea recta. La ordenada del origen, como les dije, va a ser el término independiente, en este caso es 10, y la pendiente es el valor que multiplica a x, que en este caso es 2. Esto quiere decir que cuando x crece una unidad, por ejemplo pasa de 0 a 1, o de 1 a 2, o de 10.000 a 10.001, y va a crecer 2 unidades, ¿sí? Eso te da la pendiente, ¿por qué? Porque cada vez que vos te mueves a la derecha un casillero, es decir, que crece x en una unidad, te vas a mover para arriba en 2 casilleros, ¿sí? Siempre va a ser así, y eso lo tienen expresado en el dibujo de abajo. Fíjense, en el triangulito que les marqué, que pasa del punto menos 4, 2 al punto menos 3, 4, yo me muevo a la derecha un valor, y me muevo para arriba dos valores. Como 2 sobre 1 es 2, eso quiere decir que la pendiente es 2. ¿Sí? Entonces, ustedes ven la pendiente en la inclinación de la recta. Y la ordenada del origen es simplemente, mucho más fácil, por dónde cruza la recta el eje de la y. Ven que la recta cruza exactamente en el 10. Entonces, si ustedes van a GeoGebra o a FuPlot, que es la aplicación con la que hice este gráfico tan rudimentario, o si lo hacen en papel y lápiz, y ponen 10 más 2x, les va a dar exactamente esta línea. Si ustedes lo quieren hacer por sí mismos, marcan el 10, marcan la ordenada del origen, que saben que por ahí va a pasar sí o sí la recta, y marcan cualquier punto, ¿sí? Moviéndose a la derecha y subiendo 2, o para el otro lado si quieren también, de forma inversa, bajando 2 y 1 para la izquierda, y ya con 2 puntos trazan la recta, y ahí ya les queda graficada la función sin necesidad de hacer la tablita. ¿Entienden? Así que una forma más fácil de graficar funciones lineales es con la ordenada del origen y la pendiente, que además la observan a primera vista en la forma funcional, ¿sí? 10 más 2x, ordenada del origen 10, pendiente 2. Esto es lo que les estaba diciendo. En cualquier lugar de la recta, fíjense que el triangulito va a ser igual, es 1 a la derecha y 2 para arriba, 1 a la derecha y 2 para arriba, 1 a la derecha y 2 para arriba. Eso va a ser así a todo el largo de la función, que dura desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Aplicación para microeconomía. Esto es, como les decía, un ejemplo de cómo aplicaríamos esto en microeconomía. Yo tengo una variable independiente que es x. Se llama variable independiente, ¿por qué? Porque es la que viene a entrar, si se quiere, en el agujero de gusano, ¿sí? Y va a ser una variable dependiente, ¿por qué? Porque y depende justamente de en qué valor lo transforma el agujero de gusano, pero x viene de no sabemos dónde, puede venir de cualquier lado. Entonces x es independiente y y va a ser la variable dependiente. En este ejemplo, la variable independiente, o sea la x, va a ser la cantidad de trabajadores contratados.
¿Sí? Un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores. La variable dependiente va a ser el costo total que yo tengo por contratar a esos trabajadores. ¿Está bien? Si yo tengo, perdón, la variable dependiente va a ser el costo total que yo tengo en mi empresa. Ese costo total va a tener una parte que es independiente de la cantidad de trabajadores, que es la ordenada de origen, que es 10. Ese va a ser el costo fijo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 10 pesos de costo aunque contrate 0 trabajadores. Es decir, si yo reemplazo 0 en la función, voy a tener 10 más 2 por 0 igual a 10, o sea que voy a tener un costo de 10 pesos. Esos 10 pesos puede ser, por ejemplo, por el alquiler de un local, ¿no? Supóngase que mi empresa es simplemente, yo tengo un local donde tengo una persona que responde consultas de microeconomía, que se llama, mi empleado se llama Rodrigo. Nada más que el costo variable es cero, pero porque no le pago. Supónganse que mi empresa es simplemente eso, entonces yo tengo 10 pesos que va a ser el costo fijo de que él esté en un lugar, en un stand o en un local, atendiendo, ¿no? Entonces yo voy a tener 10 pesos, aunque tenga 0 Rodrigos, voy a tener 10 pesos. Aunque tenga 20 Rodrigos, voy a tener que pagar 10 pesos de alquiler. Eso no me varía. Obviamente, si tengo 20, van a estar muy apretados. Pero mientras yo tenga un... mientras yo esté alquilando un solo local, no me varía. Ese valor fijo es la ordenada de origen, 10. La pendiente va a ser igual a 2 y va a ser el costo por trabajador. Este costo me va a aumentar cuanto más gente tenga yo atendiendo en el local respondiendo consultas. ¿Sí? Si yo tengo una persona, mi costo variable, que varía a medida que aumento la cantidad de trabajadores, si tengo una persona, mi costo variable va a ser 2. ¿No? Yo acá tengo 20, claro, porque soy trabajador. Yo tengo 10 personas, mi costo variable va a ser 20, que es lo que dice abajo, ¿no? Contrato 10 trabajadores, tengo 10 pesos de costo fijo, tengo 20 pesos de costo variable, mi costo total es 30, que es igual a I. ¿Sí? Si yo reemplazo 10 en la función, 10 más 20, 30. Y si lo marco en el gráfico, va a ser lo mismo. Yo marco el valor X igual a 10, y I me tiene que quedar en 30. A medida que yo aumente la cantidad de trabajadores que contrato, mi costo variable va a aumentar. Si yo quiero producir más unidades del bien, que en este caso mi bien es servicio de consultoría de micro, si yo quiero vender más consultoría de micro, quiero tener más clientes, o quiero vender mayor cantidad de informes de micro, voy a necesitar contratar más trabajadores. Entonces va a incrementar mi costo variable. ¿Sí? Hasta que los trabajadores no estén muy apretados en el local, yo puedo seguir contratando y seguir aumentando sin que modifique mi costo fijo. Pero mi costo variable va a ir aumentando. ¿Se entiende este concepto? Entonces, el 10 va a ser el costo fijo y la parte de la pendiente va a ser el costo por trabajador, que es el salario, ¿no? O sea, yo estoy pagando 2 pesos por ese trabajo y 2 por la cantidad de trabajadores va a ser el costo variable. Acá entramos a otro concepto que lo van a ver además en el ejercicio 1 del práctico, que es la función media. La función media va a ser agarrar mi función original, ¿no? Que en este caso era 10 más 2 por x, y dividirla por la variable x, ¿no? Entonces yo divido 10 más 2x dividido de x, me queda 10 dividido de x y 2. 10 dividido de x más 2. Lo que hice ahí fue propiedad distributiva, ¿no? Distribuí el denominador en el 10 y en el 2x, y en el 2x se simplificó la x con la x. Entonces me quedó 10 sobre x más 2. Eso es mi función media. ¿Qué quiere decir mi función media? Quiere decir el valor medio de i, o sea, cuánto i obtengo por cada x. Ahora lo vamos a ver también con un ejemplo, porque la verdad es que así no se entiende nada. La función marginal, y acá volvemos a lo que estaba diciendo antes de arrancar con las filminas, va a analizar cuánto cambió i en función al cambio de x. ¿Sí? O sea, al último incremento de x, ¿cuánto se incrementó i? En nuestro ejemplo, la función marginal va a ser siempre 2. ¿Por qué? Porque como dijimos, la pendiente, siempre que yo incremente una unidad de i, se va a incrementar dos unidades de... siempre que incremento una unidad de x, perdón, se van a incrementar dos unidades de i. Esté parado en el 0, esté parado en el 10, esté parado en el 1 millón, esté parado en el 10 millón. Hay muchas funciones con lo que eso no va a ser siempre igual. Por ejemplo, en la función que veíamos
que no era una S, esa función parecía al ciclo económico, yo depende de dónde me paro, iba a aumentar, en otro momento iba a disminuir, en otro momento va a aumentar mucho, en otro momento va a aumentar poco, ¿sí? O sea, la función marginal va a ser variable, no va a ser fija como en este caso. Pero en el caso de funciones lineales, siempre la función marginal es fija y es igual a la pendiente, ¿sí? Es igual a 2. ¿Por qué? De vuelta, porque si yo aumento la unidad de x, siempre, en todo momento, va a aumentar 2 unidades y. ¿Ok? Volviendo al ejemplo. La función media, en este caso, va a ser el costo medio, ¿sí? O sea, mi costo promedio por cantidad de trabajadores. La función marginal va a ser mi costo marginal, evidentemente, porque solo estoy reemplazando la palabra función por la palabra costo, que significa el costo de contratar un trabajador más, ¿sí? Si yo tengo salario fijo, el costo marginal va a ser igual a 2, no va a cambiar. Yo contrato 10 trabajadores, mi costo marginal va a ser 2. O sea, contratar un trabajador más me cuesta 2 pesos. Lo mismo que decíamos recién, cuando la función es lineal, la función marginal es constante. En este caso lo mismo, como mi costo es lineal, mi costo marginal es constante. ¿El costo medio qué va a hacer? Vean que el costo medio es muy importante para analizar las decisiones económicas. El costo medio, que es esta 10 sobre x más 2, que no se entiende bien lo que es, va a ser el costo promedio que yo tengo por trabajador. Yo dije que si tengo 10 trabajadores, mi costo total va a ser de 30 pesos, ¿sí? Porque es lo que le pago a cada trabajador más el costo del alquiler donde va a estar dando su consultoría de microeconomía. El costo promedio, que va a ser 30, que es el costo total, dividido la cantidad de trabajadores que tengo, que es 10. O sea, yo voy a tener un costo medio de 3 pesos. ¿Sí? Y un costo marginal de 2 pesos. Quiere decir que por la cantidad de trabajadores que contraté, yo tengo un costo en promedio de 3 pesos. Si yo vendo lo que produce cada trabajador a menos de 3 pesos, cagué, voy a tener pérdida. ¿Sí? Porque tengo un costo promedio de 3 pesos, entonces tengo que ganar más que eso. Así que, en ese sentido, el costo medio va a ser muy importante para determinar si yo tengo pérdida o tengo ganancia, que esto lo vamos a ver en el práctico 4. Profe, ¿cómo es eso? ¿Podés repetir de nuevo lo del costo medio? El costo medio va a ser el costo total dividido la cantidad de trabajadores. En nuestro ejemplo, con 10 trabajadores tenía un costo total de 30 pesos, ¿recuerdan? Que era 20 pesos por los salarios que le pagan los trabajadores, más 10 pesos por el alquiler, por ejemplo, ¿no? Por cualquier factor fijo que tenga. Entonces voy a tener 30 pesos de costo. Como yo tengo 10 trabajadores, mi costo medio, que es el costo dividido la cantidad de trabajadores, es 30 dividido 10. 30 dividido 10 me da 3 pesos. ¿Y ese más 2, que no se lo suma, no te quedaría 5? Lo que pasa es que vos tenés que hacer 10 dividido X, y X en este caso vale 10, que es la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Esto en total me va a dar 3, porque es 10 dividido 10 más 2. 1 más 2, 3. Bien. ¿Se entiende? Sí. X en este caso vale 10, porque yo tengo 10 trabajadores. Si yo tuviera un trabajador, mi costo medio sería 10 dividido 1 más 2. O sea, 12. ¿Está bien? Porque sí, el costo total a su vez sería 12. Si tengo un solo trabajador, 12 dividido 1 es 12. ¿Sí? No es que 3 es 10 dividido x. 3 es 10 dividido x más 2. Todo eso es 3. Claro, porque yo había relacionado que era 30 sobre 10. Hacía esa división, me quedaba 3 más 2, 5, y me daba eso. Claro, no, pero estás mezclando dos formas de calcularlo distintas. Una forma de calcularlo es costo total sobre cantidad de trabajadores. El costo total es 30, y la cantidad de trabajadores es 10, eso sería 3. Otra forma de calcularlo es con esta fórmula. ¿Sí? No se ve el mouse cuando yo muevo el mouse, ¿no? Sí, sí, se ve. Ah, bueno. Otra forma de calcularlo es con esta fórmula. Es otra forma de calcularlo, que es 10 dividido la cantidad de trabajadores, que es 10, 1 más 2, 3. Las dos formas de calcularlo te tienen que dar igual. ¿Sí?
Hacer 30 dividido 10 es lo mismo que hacer esto, nada más que es sin haber hecho la propiedad distributiva acá, pero es lo mismo, es simplemente otra forma de hacer lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. El costo marginal es la pendiente, que es igual a 2, que es básicamente, en nuestro ejemplo, lo que me costaría a mí sumar un trabajador más. O sea, si yo quiero sumar un trabajador más de los 10 que tengo, me va a costar 2 pesos más. ¿Qué les parece que va a pasar con el costo medio a medida que yo aumente más trabajadores? ¿Va a subir o va a caer? Va a subir. Bueno, no. El costo medio, si yo contrato más trabajadores, va a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alquiler, que es 10, que siempre va a ser 10 pesos, cada vez lo voy a estar dividiendo entre mayor cantidad de gente. ¿Sí? Entonces esa parte va a ser menos costosa. Si yo tengo a 20 trabajadores adentro del local, mi costo medio va a ser más chico. Mi costo total va a ser más grande, obviamente, porque tengo que pagar a todos los trabajadores, pero mi costo promedio por cantidad de trabajadores va a ser más chico. Esto de cualquier manera no se vuelvan locos porque lo vamos a ver cuando veamos costos, ¿no? Pero ya les adelanto que el costo medio en estas condiciones, en una función lineal como estamos viendo ahora, sería decreciente. Además de lo que estuvimos viendo, otros temas del práctico que no me voy a desarrollar acá porque se va a hacer eterno. Ya son las 11:25, yo les prometí que es 1:30 durará la clase. Otros temas que van a ver que igual son sencillos, son operaciones matemáticas que seguramente estuvieron viendo en el colegio, seguramente algo de eso ya están viendo en matemática, seguramente tuvieron que hacer estas operaciones en introducción a economía. Pero bueno, obviamente lo tienen que repasar. ¿Sí? Los temas van a ser funciones implícitas y explícitas. Cuando hablamos de función explícita, es una función que tiene, por ejemplo, esta forma, ¿no? Y igual 10 más 2 por x. Esto es una función explícita. ¿Por qué es explícita? Porque está explicitado el resultado de la función, que es y. ¿Sí? O sea, y está despejado de un lado de la ecuación, y está explicitado cuánto va a valer y. Vos resolvés el lado derecho y sabés cuánto vale y. Una función implícita es cuando no pasa eso, sino que vos tenés, por ejemplo, en vez de la y sola del lado izquierdo, tenés y más 2 igual a x más 2. En ese caso, la función no es explícita, es implícita, porque vos no tenés despejada la y. Lo que hay que hacer en los casos de funciones implícitas es despejar la variable y. ¿Sí? Despejamos la variable y la pasamos a forma explícita. Todo esto igual lo tienen, lo van a tener en los videos. ¿Sí? Está todo desarrollado en los videos, así que termina la clase y se van muertos de ganas de ver los videos y ver cómo es el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Pero ya les adelanto que es muy sencillo. Es esto, cuando la y está despejada, es función explícita. Cuando la y no está despejada, o sea que está sumando, restando, multiplicando por algo, es función implícita. La suma de ecuaciones es otra cuestión muy sencilla, que como les dije, lo tienen que practicar, que es básicamente, yo tengo dos ecuaciones distintas, por ejemplo, y es igual a x más 2, y es igual a x más 3, y tengo que sumarlo. ¿Cómo lo voy a sumar? Básicamente, sumando término a término ambas ecuaciones, ¿no? En este caso, x más 2 más x más 3, y me va a dar 2x más 5, ¿no? Sumo las x y x me queda 2x, sumo más 2 y más 3 y me queda más 5. Es muy sencillo también. Les recomiendo que vean los videos y vean las resoluciones de los prácticos, pero básicamente esa misma operatoria hecha varias veces con distintas funciones. Y lo último es algo que es totalmente principal, así que les pido que a esto le presten mucha más atención, que es sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, ¿qué quiere decir? Que yo tengo dos funciones distintas y tengo que encontrar su punto en común. ¿Sí? Para resolver un sistema de ecuaciones, quiere decir que, por ejemplo, yo digo que y es igual a x más 2, y en otra ecuación tengo que y es igual a x más 5,
Tengo que encontrar el punto en el que se cruzan, en el que coinciden, el punto en común de esas dos funciones. Profe. Sí. ¿El punto de equilibrio puede ser que era en economía? Exactamente. Que tenías que igualar las dos economía, funciones. Economía, esto va a ser muy aplicado en la cuestión del punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, en la cuestión donde se igualan, precisamente dos funciones que pueden ser, y la que vamos a ver un millón de veces, la oferta y la demanda, ¿no? Yo tengo determinada oferta, que es, los productores venden bienes a determinados precios, mientras más alto el precio, más venden, y tengo una demanda, que es, los consumidores consumen bienes a determinado precio, o sea, son dos funciones, ¿no? Donde las variables en vez de ser X e Y son precio-cantidad, y yo voy a tener que resolver el sistema de ecuaciones, o sea, encontrar su punto en común, y ese punto en común se va a llamar el punto de equilibrio, como bien dice el compañero. Para resolver esto, va a haber distintas formas de resolverlo, así como recién veíamos que calculé el costo medio, bueno, podés calcular así, asá, es lo mismo, nada más que he hecho de distinto orden, de distinta manera. Para resolver el sistema de ecuaciones va a pasar lo mismo. Ustedes pueden resolver el sistema de ecuaciones igualando las dos funciones, si las dos son explícitas las pueden igualar y despejar, o pueden sustituir una ecuación dentro de otra, ¿no? Entonces ustedes meten adentro de una de las funciones la otra función. Todo esto, estos tres temas fundamentalmente, préstenle mucha atención a los videos y vean cómo se resuelven los ejercicios, y después sobre todo esto que estuvimos viendo va a ser la autoevaluación. Eso es un poco lo que vamos a estar viendo en esta clase del práctico 1. Para la próxima, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mirar todos los videos del práctico 1, claramente, porque ahí están resueltos los ejercicios. Salvo que estén recancheros en matemática y que tengan mucha fe en que saben hacer sistemas de ecuaciones, suma, función explícita, implícita, dar vuelta a una función, graficar, todo. Si ya lo tienen recontra claro, todo lo que vimos en esta clase y estos tres temas que les señalaba, por ahí, en este caso, solamente en este caso, pueden no mirar la resolución de los ejercicios porque ya lo saben hacer. Entonces ustedes dicen, bueno, ya lo sé hacer, no necesito que alguien me lo explique. Perfecto. Puede ser porque esta clase, como les dije, es de repaso matemático. ¿Sí? Después de ver los videos, practiquen con los ejercicios que no tienen videos, que están resueltos en el lado 24, pero pueden ustedes resolverlos por su cuenta para ver si les da bien. Y luego realizan la autoevaluación. Y la autoevaluación, tanto para los que están canchones en matemática como para los que no están canchones en matemática, les va a decir qué tan equivocado están. Hay una ley que dice que el que sabe mucho, en general, cree que no sabe nada, y el que cree que sabe mucho, en general, en realidad no sabe nada. ¿Sí? Es decir, que si ustedes están muy confiados, puede ser que muchas cosas no las sepan, y si ustedes tienen mucho miedo, puede ser que en realidad están mejor de lo que creen. Profe. La herramienta de las autoevaluaciones entonces les va a servir para ustedes tener una noción real de dónde están parados. Profe, hace un tiempo habían preguntado en el chat si la autoevaluación solo iba a incluir el TP1, dado que en el cronograma aparecen esos ejercicios del TP2, el 1 y el 3. No, la autoevaluación solamente incluye el TP1. Perfecto. Creo que no, pero... Y otro. No ven, ¿no? Ahí siguen viendo el PowerPoint. Sí, seguimos viendo el Power. La autoevaluación, yo tengo acá que es solamente práctico 1. ¿A dónde viene ese cronograma? Me parece que está en cronograma de clase, arriba de todo, en el AU. Vale. Me parece que era eso. Espérenme ahora hasta que entre. Profe, también habían dicho que el segundo parcial, usted dijo que era el 29 de noviembre, pero cae domingo. Sí, es el domingo. Uh-huh. No, mentira.
No, ahora yo las fechas se las voy a poner bien en el A24, para que no queden dudas. Bueno, después se los pongo bien en el 94 la fecha. Porque evidentemente ahí hice macana. Ya entré. ¿Dónde decís que está el programa? En espacio. Te digo, ¿eh? No, fíjate que en el cronograma que está en el A24 dice 27, número de clase 1, temas, autoevaluación obligatoria, autoevaluación matemática. Y después, el 17 de septiembre, autoevaluación TP2 y avance del TP3. Perfecto. Bueno, realizan la autoevaluación y deberían, antes de la próxima clase, ¿sí?, aunque sea un rato antes, arrancar a ver los primeros videos, que son dos, del trabajo práctico número 2. Como para que ya vengan con algunas dudas, algunas preguntas de la temática que vamos a estar abordando. Obviamente que pueden traer preguntas del trabajo práctico número 1, obviamente, y pueden traer preguntas de lo que quieran. A mí me encanta hablar el tema de la deuda externa, así que pueden traer preguntas de la deuda externa porque me fascina. Y si trabajo práctico, y si son sobre dudas de trabajo práctico, mucho mejor, la duda que quieran. Les recomiendo, si llegan, y en realidad se supone que debería ser así, mirar los videos del ejercicio 1 y 3, o sea, son dos videos, el 1 y el 3, del trabajo práctico número 2, ¿sí?, para ya poder de alguna manera abordar algunas dudas de ya el temario. No tiene más preguntas, yo puedo sacar esto, ¿no? Ahí preguntaron por respecto a la comisión. ¿Está leyendo el chat? No. Se me complica. Te lo leo, dice: profe, ¿pasa algo si curso la práctica en esta comisión y soy de otra? ¿Cambia algo, digamos, a la hora de rendir? Bueno, muy buena la pregunta. Sí, o sea, la evaluación la va a hacer cada comisión. Se supone que enseñamos los mismos temas, etcétera, ¿no? O sea, pero bueno, es más recomendable que uno curse en la comisión en la que va a rendir, porque después vos tenés, eso sigue, tiene que rendir sí o sí en la comisión en la que está en el SUBARNI. Si no, no les podemos pasar la nota, y no lo podemos hacer, ¿no? Es una decisión. Entonces, pueden cursar donde quieran, tienen que rendir en la comisión en la que están anotados en el SUBARNI, ¿sí? Cursan donde quieran, rinden en la comisión del SUBARNI, obviamente que se arriesgan un poquito a que, no sé, alguna pregunta que les tomen sea algo en lo que un profesor hizo mucho hincapié y otro profesor hizo poco hincapié, ese tipo de cosas, ¿me entienden? O sea, el contenido es el mismo, pero capaz que para mí es súper importante la elasticidad cruzada de la demanda, y para otro profe es súper importante la elasticidad ingreso de la demanda, y yo le hago mucho hincapié en una cosa, y de otro hace mucho hincapié en otra. El buen estudiante estudia todo, no estudia lo que yo hago mucho hincapié. Obviamente que yo lo que le digo es que estudien todo. Pero bueno, se arriesgan obviamente a que un profesor por ahí hizo mucho hincapié en algo, que yo me lo pasé de largo, no le di mucha bola, y capaz que están en peores condiciones para rendir. Pero lo pueden hacer tranquilamente, o sea, acá pueden cursar lo que quieran, si quieren traer a sus amigos que les interesa la economía, los traen, entran, yo no tengo problema. Mientras no me rompan las bolas, pueden entrar todo el mundo a la aula virtual, hacer las preguntas y cursar acá. Tienen que rendir sí o sí con la comisión que están anotados y anotadas. Así dejo de compartir, ¿no? Ahí está. Tienen que rendir sí o sí en la comisión en la que están anotados y anotadas en el A24. ¿Está? Profe, me parece que alguien había querido levantar la mano, no sé si fue sin querer o algo.
Profe, una pregunta. ¿Las autoevaluaciones son semanales? No todas las semanas las autoevaluaciones. Está el cronograma en el O24. La primera es a partir de mañana y la próxima el 17 de septiembre, me parece. Ya se habrán dado cuenta que yo con las fechas no soy pro, soy noob. Pero me parece que la próxima autoevaluación es el 17 de septiembre. Ah, buenísimo, gracias, profe. Yo tengo una pregunta también. Sí. ¿Es necesario estudiar de algún libro o algo? ¿O con lo que suben ustedes está bien ya? Más los videos y esas cosas. Está el libro Pindic, ¿sí? Que es el libro de teoría autorizado, sobre todo para la teoría. Maribel, sobre todo para la teoría, yo les recomiendo que vayan siguiendo un libro. Lo tengo subido del lado 24. El centro de estudiantes pidió que bajemos los libros del lado 24. Así que lo tendría que bajar y tendría que pedírselo a Franca, porque parece que solo ellos lo pueden tener. No sé por qué. Pero bueno. A partir de mañana lo bajo. Pero bueno, yo les recomiendo que sí, que tengan un libro a mano, descargado o como lo puedan tener, y que puedan ir siguiendo sobre todo los contenidos de teoría de ahí. ¿Sí? Es una recomendación, igual depende más o menos cuánto vayan entendiendo o no, tampoco es que... Sí, por el chat habían hecho esa pregunta y también le mencioné aparte de ese libro, el libro de Varian, de Microeconomía Intermedia. También es muy bueno, sí. En general, no. La cátedra nos basamos en el Pindic, pero el Variant está bien también. Sí, si quieren complementar. De última, si no lo pueden subir al AU, que lo pasen al grupo que crearon en WhatsApp. No creo que pueda, no creo que se pueda tampoco. Ah, bueno. Bueno, no sé si hay más preguntas. Profe. Sí. Disculpe, sí, la última pregunta. Yo tengo un libro que es el de Stanley Fisher y Dornbusch, ¿puede ser? ¿Usted lo conoce? ¿Sabe si es bueno? O... Sí, está bien. Bueno, gracias. Yo, bueno, le quería decir que aprovechen los foros, alguna duda puntual que tengan sobre algún ejercicio que no se entiende, o bien sobre por ahí la autoevaluación, ¿no? Obviamente le vamos a responder después, ya determinada, ¿no? Porque si no... Profe, una pregunta. Por ahí ya la respondiste y no presté atención, pero la nota de las autoevaluaciones... ¿Van a influir un poco en las notas de los parciales o son para practicar más que nada? Van a influir conceptualmente. Está bien. Perfecto. No es que yo voy a pasar una grilla con las notas que sacaron y eso va a hacer un el promedio. Eso no. Porque me acuerdo en economía, nosotros teníamos autoevaluación todos los miércoles. Y no me acuerdo bien cómo era, creo que si nos sacábamos más de 7 en las autoevaluaciones, promediaba con la nota del parcial o algo así, o con la nota final. Lo que hacían era que las notas de las autoevaluaciones promediadas significaban un 20% de la nota y el parcial significaba el 80%, y de ahí sacaban un promedio y te quedaba la nota de la primera parte y de la segunda parte. Claro, ahí lo explico mejor. Así no vamos a hacer. Sí, va a ser conceptual y para el redondeo. Yo diría que fundamentalmente para que hagan un seguimiento propio, pero son obligatorias. Sí, lo tienen que hacer. Perfecto. Oye, profe. Le recomiendo.
Me perdí un poco con el tema del cronograma. No entiendo la pregunta. ¿Al final qué va a pasar con qué? De los parciales, ¿es decir? La fecha de los parciales, la del primer parcial está bien, la del segundo parcial lo subo ahora bien a la U24, al espacio de la Comisión 4. Eso. Pero las del primer parcial son las que están ahí en la firmina. La del segundo parcial te va a corregir. Y las autoevaluaciones, está el cronograma ya subido en el AU24, en la parte de espacio de trabajos prácticos. El primero es mañana, dura 3 días, ¿sí? Abierto va a estar 3 días, tienen 3 días para aprovechar. Y la siguiente es el 17 de septiembre. Igual está el cronograma ahí, así que chequen. De nada. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, fenómeno. Entonces, Rodri va a estar mandando el link del grupo de WhatsApp. Recuerda que tienen clase el martes de teoría, que es otra aula virtual, ¿no? O sea, otra aula Zoom. Recuerda hacer la autoevaluación a partir de mañana y nos vemos el próximo jueves. Los que venimos como oyentes podemos acceder a los archivos. Sí, pueden acceder, se tienen que matricular en mi comisión en la U24. Supongo que pueden estar matriculados en 2 comisiones. Si no pueden estar matriculados en 2 comisiones, mándenme un mensaje y me acordé que pregunte, pero si se puede matricular en 2 comisiones, sí. Se matriculan y acceden, la contraseña es Comisión 4 2020, creo que con acento. Sí, con acento. Comisión 4 2020, esa es la contraseña de mi comisión. No lo puedo mandar a otro modo. Bueno, Comisión 4 2020. Bueno, gracias chicos y nos vemos el próximo.